Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos venido a Santibáñez de Zarzaguda, un sitio donde no colorean los tomates. Rosario, ¿qué te pasa con los tomates? ¿Les tienes más verdes que yo? Que son un poco tardíos y los pobres, oye, no les ha dado tiempo todavía. Bien huele, ¿eh? Está ya haciendo tomate. Ah, o sea que, pero de estos no, de la huerta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Pues nada, aquí te dejo regando. Muy bien, muy bien. Un placer, ¿eh? A ver si terminan de ponerse rojitos. ¿Y si no con un soplete o para vinagreta? Eso es para eso, con vinagre. Como hacía mi suegro. Con pepinillo y ya está. Así buenísimo. Muy bien. Bueno, que me está esperando la alcaldesa, que voy a ir a la casa Cervantes, porque hemos quedado con María Amor, que es la alcaldesa de Santibáñez de Zarzaguda, y hemos querido quedar en un sitio distinto al ayuntamiento, porque tiene también mucha historia. María Amor, ¿qué tal? Hola, Gerardo, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Santibáñez de Zarzaguda. A vosotros por venir. Antes de empezar, ¿por qué aquí en la casa Cervantes? Qué cosa más curiosa, ¿no? Pues siempre se la ha conocido así, por la cara que tiene. Es una casa más señorial que de las poquitas que hay en Santibáñez. Que ya decimos que si alguien está interesado, pues que venga y llame. Que sí, se sí. Vende, ¿verdad? Sí, sí, ahora bueno, mismo se vende. María Amor, como siempre comenzamos igual, para situar un poquito a la gente, sitúanos Santibáñez de Zarzaguda. Pues está a 21 kilómetros de Burgos por la carretera de Quintana Dueñas o la BU622. Entonces, también se pudiera venir yendo por la BU623 y de Montorio coger un atajo que hay metiéndose por Güermeces. Pero mejor por Quintana Dueñas, todo el resto, sí. Royal, Mansilla, sí. Miñón y Santibáñez. Eso es. Bueno, no está mal. ¿Gente que vivimos aquí? Pues alrededor, el valle lo componen 10 localidades y la capitalidad es Santibáñez, Zarzaguda. Y son unos 500 habitantes actualmente. Bueno, estamos hablando ya de un pueblo importante. Bueno. 500 personas es sí, un pueblo importante. Sí, sí. ¿Es difícil regir a tanta gente? No, la verdad. Pueblos distintos. La verdad que no, porque la relación con los alcaldes pedáneos y con la gente de la zona es buena. ¿De qué vivimos en Santibáñez de Zarzaguda? Pues ahora mismo prácticamente de la agricultura. De la agricultura. Buenas tiene pastos aquí, casi ¿verdad? 2.000 hectáreas, buenos pastos, y en su día había muchos rebaños y se hacía muy buen queso, pero por desgracia ahora ya pues no ha quedado ninguno. Bueno, me hablas de gente que se va, cuéntame también un poco, María Amor, de los servicios que tenemos en Santibáñez de Zarzaguda. Pues al ser la capitalidad prácticamente tenemos de todo, tenemos el médico, tenemos dos cajas, hay dos panaderías, está la farmacia. ¿Eso es que hay perras? Pues bueno, de los que cobran los agricultores, de la PAC y todo esto, uh-huh. Sí señor. Y luego pues el bar de la Zarza, que le hizo la Asociación de Propietarios de Tierras, porque se fueron jubilando los que había particulares. Y bueno, es cierto, una porque manera. Yo alguna vez que he venido aquí por de pequeño, había 5 o 6 bares, ¿no? 5 o 6 bares, había carnicerías, estaba las panaderías, que son las únicas que se mantienen, y vamos, había tiendas de ultramarinos. Bueno, la verdad que Santibáñez para nada es ahora lo que fue en su día. ¿Por qué Santibáñez de Zarzaguda? ¿Qué dice la historia? Pues parece ser que eran dos barrios, por una parte estaba el barrio de arriba y que era San Juan de Zarzaguda, hablan de que hubo un monasterio y por eso al final se unieron y se formaron Santibáñez de Zarzaguda. De ahí que hay varios vestigios románicos por todos los lados del pueblo, ¿no? Sí, sobre todo en la iglesia, el friso y quedan algunas tallas y algunas cosas. Pues nada, vamos a seguir hablando. Si yo pienso en decir, ¿cuándo tengo que venir a divertirme aquí a Santibáñez? ¿Cuándo son las fiestas? ¿Cuándo hay jolgorio? Pues tenemos dos fiestas. Las que hace el ayuntamiento son en mayo, que son las de Nicolás de Bari, pero como en diciembre hacía mucho frío, se trasladaron al segundo domingo de mayo. Y luego la otra, la Asociación del Molinillo, que es una asociación que existe en el pueblo, hace las fiestas de agosto, vamos, las fiestas de verano que las llaman, que siempre es el último fin de semana de agosto.
qué importantes son las asociaciones en los pueblos. Esta del Molinillo, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace durante todo el año? Pues es una asociación cultural, entonces normalmente hacen... celebran varias de las fiestas que se celebraban anteriormente y luego un poco pues alguna excursión y alguna actividad y sobre todo en verano mucho el mes cultural de agosto que hacen muchas actividades porque es cuando más gente hay en el pueblo en agosto. Bueno, estando en esta zona, obviamente no son merindades y no tenemos la demanda, pero sí que se puede disfrutar de la naturaleza en otro sentido, ¿no? Aquí es muy típico también ver en agosto, por ejemplo, a la gente que se va a bañar al río, que eso ya en muchos pueblos se pierde, ¿no? Tenemos el río, aunque no muy bien preparado, pero sí, tenemos una zona que le llamamos el pontón, donde siempre nos hemos bañado cuando éramos niños. Y yo también, y está por allí en un puente. Sí, en el puente. Y entonces, pues bueno, la verdad que hay una zona de recreo que hace 2 años sí que podamos los chopos y vamos a repoblar para que vuelva a ser y la gente lo vuelva a utilizar. Bueno, pues aunque hoy estamos hablando del valle de Santibáñez de Zarzaguda, deciros que también hay un valle espléndido con 10 pueblos, 10 localidades que hay que todo visitar. Todo su encanto, que sí, todas señor. Tienen su aquel, ¿verdad? Todos. Pues María Amor, dame un besazo. Me voy, que he quedado con Martín, que me va a enseñar la iglesia de San Nicolás, que creo que es algo... Sí, era verdad que merece la pena visitarla. Pues nada, aquí te dejo paseando. Muy bien. Me voy a ver a Martín. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Este es el camino hacia la imponente iglesia de San Nicolás de Bari, donde me estará esperando, espero, el ex párroco que ha estado aquí más de 35 años. Se llama Martín y nos va a explicar esta impresionante iglesia de San Nicolás. ¡Madre mía! Bueno, pues ya estamos en el interior, en esta grandísima iglesia de Nicolás, de 3 naves de salón, muy típica de esa época. Aquí había cuartos, eso parece, con estas preciosas bóvedas de crucería. Y tenemos aquí a Martín, que es el ex párroco. Martín, ¿qué tal? Bueno, encantadísimo. Gracias. De que nos recibas aquí en esta, igualmente, he dicho yo, imponente iglesia de San Nicolás. Sí, es extraordinaria. Una iglesia construida algo en el siglo XV, sobre todo en el XVI. De planta salón, como tantas que tenemos en la diócesis de Burgos, y muy interesante por la finura que tiene de nervios, todo ello pues bastante igual por un sitio que por otro. ¿Eso lo hace más especial todavía, no, Martín? No, especial, ¿no? Hay varias de este tipo, ¿no? Pero vamos, está bien conservada, se cosieron varios de los... cosas que había por ahí que estaban un poco más nervios y en su tiempo se restauró parte de ello. Es importante, me he fijado al entrar, que la torre, que supongo que la torre se hizo años después, ¿no? Siglos después, sería sí, lo último, ¿no? Esa es de 1692. Pues cuando empiezan ya una vez que está terminada la iglesia y ya entonces pues van construyendo eso, solo que ponen un friso románico el centro, muy interesante, románico, y que realmente queda muy bien aún dentro de ese estilo, que es ya más moderno, ¿no? Pero vamos, queda bastante bien ensamblado ahí en eso. ¿Ese friso era de la iglesia antigua de Santibáñez? Pues no sabemos si procedía de alguna iglesia anterior, pero dado que hay muchas estatuas románicas, pues es fácil de que fuera de otra iglesia anterior, románica. Normalmente ese suele ser el proceso. De una iglesia románica se pasa a la gótica, ya un poco más amplia, por las necesidades del pueblo o por los habitantes, ¿no? Que van aumentando. Supongo que parte de esas figuras son las que tenemos aquí a mi izquierda, ¿verdad? Que han querido guardar a modo de museo. Sí, como, mejor, ¿no? Como museo, esas románicas que hay ahí, pues también se han querido conservar aquí en la iglesia y algunas de ellas han ido ya a exposiciones, algunas ya en las edades del hombre.
¿Por qué San Nicolás? San Nicolás, bueno, es uno de los santos importantes de la antigüedad que se conoce mucho en las iglesias de, bueno, Italia sobre todo, pero aquí también en España. Es de los santos más conocidos juntamente con San Martín. Entonces se suele poner a San Nicolás como patrono. Que preside, por cierto, preside ahí, el precioso retablo de la nave central. En el retablo de Pedro de Colindres. Pedro de Colindres. Un hombre que trabajó en el crucero de la catedral con Juan de Vallejo. Una vez que se hunde el crucero de la catedral, trabaja allí y hace veintitantas estatuas alrededor del crucero, junto con Felipe Vigarni y algún otro, y yo no he podido todavía ver allí in situ, pero que me supongo que trabajaría bien también la piedra. Pero de los únicos que se conservan en la diócesis como retablos es este de Santibáñez, San Nicolás de Bari. Es precioso y además nos cuenta muchas cosas este retablo, ¿no? Por todos los rincones tenemos escenas religiosas. Son escenas de la vida que del se santo. Suelen repetir en ese tiempo del Renacimiento. Abajo, pues en la predela, están los cuatro doctores, los apóstoles pequeñitos que hay de tres en tres. En fin, van haciéndose un recorrido. Era la catequesis que se hacía antiguamente en la iglesia. Viendo la imagen, pues la gente sabía de qué se trataba porque se lo iban explicando. Y claro, de una forma visual, pues mucho mejor, ¿no? Y ahí, pues después están los cuatro evangelistas en el segundo cuerpo y ya rematando con escenas de la pasión, que suele ser también muy frecuente en estos retablos del Renacimiento. Sí, el exeomo en medio, el Jesús atado a la columna. Sí, los ladrones del monte, y tal. Esas escenas se repiten en muchos, sean más artísticas o menos, pero se repiten, sí. Martín, no solo del ábside central y de la nave central vive el hombre. Tenemos ahí un retablo también majestuoso, antiguo también y muy bonito, ¿no? El de la Virgen del Rosario. A la Virgen del Rosario, este de aquí, ya parece una matrona, ¿no? La forma que tiene, el pose. Todavía no hay comunicación madre-hijo, ¿no? En esta época. Te tiene aquí la mano, pero... Sí, está de otra... Guardando las distancias. De otra forma, sí. Bueno, con unas cuantas escenas diferentes alrededor de lo que es la Virgen también, escenas de la Virgen. Y en este otro de la derecha están los tres arcángeles, San Miguel, San Rafael, el que anuncia, y San Rafael. Ese muy característico por muy curioso. ¿Pero San Rafael son los dos de abajo o no? El de abajo es San Rafael. ¿Y este? San Gabriel. San Gabriel, el que anuncia, este que tiene el papel, ese que anuncia la Virgen. ¿Con el demonio? Ese tiene el demonio, cosa que, bueno, a veces lo visitan, a los chavales les llevan a ver por lo grotesco que es y por la forma en que lo han representado, ¿no? Qué bonito. Aquí tenemos la joya importante de esta iglesia, que es un tríptico flamenco de finales del 15. Representa la Anunciación, el Nacimiento, se ve bien la cueva, ¿no? Incluso San José y la Virgen, bueno, San José está de una forma ahí genuflesa, ¿sí?, que todavía son pues como más altos, diríamos, quieren resaltar mucho a esa escena. Sin embargo, os fijaréis que el niño es muy pequeñito, está como a los pies, tirado. Sí, tirado, casi en el suelo, es verdad. Casi ni lo ve mucha gente.
y es que en el flamenco se suele representar en algunos retablos así, no con, como estamos aquí acostumbrados en la escuela castellana, el pesebre, con cuna o con el, en el pesebre y tal. Pues Martín, muchísimas gracias por todo. Me voy, que queda a ahora ti. Que me van a enseñar unos molinos restaurados muy bonitos. Aquí vale. Le dejo la sacristía. Gracias. Gracias por tu visita. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, una caminata preciosa por este campo. Está empeorando el día, ¿eh? Aquí me espera la presidenta de la Asociación de Propietarios de Tierras, que además ayuda mucho al pueblo, que hoy va a hacer de molinera. Hola, Balbi, ¿qué tal? Buenas. ¿Se nos ha enfriado la mañana? Un poco. Bueno, un poquito fresquito que va a hacer, pero bien. ¿Me vas a enseñar un molino restaurado? Sí. Tengo ganas de verlo, ¿eh? Pues venga, vamos. Ya te he visto ahí a lo lejos cómo quitabas el agua para que pasase la, como si, la trampilla, ¿no? La trampilla, sí. Ay, madre. Pues vamos a ver el molino de Santibáñez. Uno de los dos, que tiene dos, ¿eh? Bueno, vale, pues este es el molino. Bien bonito, ¿no? Sí, hombre. Vamos a subir arriba, porque yo quiero que me lo expliques todo. Pero antes de explicarme el molino, quiero que me digas a qué se dedica pues, la asociación de, que presides, ¿no? Sí. ¿Qué hace, la, es lo que hacéis? Asociación... Aparte de ayudar a mucha gente y al pueblo, que sí, eso también lo sé, ¿eh? Sí. La Asociación de Propietarios de Tierras es la que gestiona el dinero del coto de caza y con ese dinero, bueno, los estatutos dicen principalmente que es para cultura, deporte y cualquier historia que se pueda hacer dentro de la localidad, dentro del terreno de la localidad. Supongo que os piden muchas cosas, ¿no? Mira a ver bueno, si, mira a ver si... Piden. No hay ningún problema porque, oye, gestionando bien el dinero, como el coto todavía tiene un precio... Majo. Decente, ¿eh? Pues te vienen las señoras que hacen gimnasia, oye, ¿nos podéis echar una mano para? Te vienen a enseñar mayores, oye, tenemos que pagar la luz de los jóvenes, deportes, fútbol, juegan a la diputación, hay que pagar fichas, una parte paga el ayuntamiento y nosotros les ayudamos en lo que podemos. Bueno, y también habéis ayudado en la rehabilitación de este molino, sí, que ahora lo vemos así, súper bonito, pero todo estaba todo tirado, robado, espoliado. Exactamente. Bueno, he hecho un asquito, lo que pasa que, bueno, pues entre unos cuantos nos pusimos de acuerdo, el dinero lo puso la asociación y luego lo hemos ido haciendo poco a poco. Pues cuéntame, ¿cómo se molía? Porque esto es tierra de molinos, ¿eh? Hay muchos pueblos en la zona que sí, tenían que muchos molinos, molinos, sí. Y había hornos para... para hacer el pan, después... En el terreno de lo que es Santibáñez de Zarzaguda hay cuatro, dos privados y dos que eran de una asociación molinar. Las asociaciones molinares tenían un mayordomo que era el que gestionaba ese año a quién le tocaba, qué días les tocaban a cada uno, porque... Era por familias, ¿no? Sí, venía el sí, burro sí, con el... Exactamente, a moler y... Y entonces el mayordomo era el que gestionaba todas esas cosas. En vez de ser presidente, yo que sé, le llamaba al mayordomo. El mecanismo del molino es sencillo. Muy sencillo. Tiene una rueda abajo, que es la parte más importante, porque es la que hace funcionar todo el resto de... Mueve el eje... Por el agua, el, obviamente. Claro, sí. Por la fuerza. Si no hay agua, no puede funcionar. Si no hay agua, no mueve el molino. Exactamente. Y tiene un eje principal... que viene hasta aquí, el eje principal, que es la viga esa grande de abajo, sube. Este es el que controla para que caiga más grano o menos grano. Según las vueltas que dé la rueda, se mueve esto. Si la ponemos más deprisa la rueda, más deprisa tira. Y si la frenamos para que no vaya tan deprisa y salga más harina... Obviamente ahora queréis usar esto para las demostraciones, para que lo coman los animales. Sí, si sí, no, para la gallina, se picaría sí, mucho más claro, y sería para harina, hacer pura. Harina pura. Entonces, la harina pura sería pues frenando un poco más la rueda, que no vaya tan deprisa, ahí cae menos grano y muele más. Y muele más, simplemente. Si es muy, lo único que tiene que ir todo un poco, si esto tira mucho grano, esta no puede con ello y se para. Y todo es un desastre, así que esa es la parte, una de las partes importantes. Supongo yo, Valdi, que este molino antiguamente estaría en funcionamiento absolutamente todo el día. Todo el año.
¿Todo? Y todo el día, hasta por la noche. ¿Venía aquí la familia y ahí se pondrían no, ahí? No, no, venían... Cargaban con esto la mula, ¿no? Traían, llenaban la tolva y como normalmente lo que hacían era la harina mucho más fina, tardaba mucho más tiempo, ¿sabes? Entonces más o menos ellos ya se lo tendrían controlado. La tolva tanto, pues más o menos para tal hora abajo y ya está. Qué bonito. Y venían con el burrito y las alforjas y a cantar al monte. No, y a por la harina. Ya, pero me refiero a cantar. Sí. Ah, pues no lo sé si cantaban o no. Yo sé que sí, o pescaban truchas del Urbel y cangrejos. No, y cangrejos, eso sí. Dame un beso, que me voy. Voy a terminar el programa en el albergue y aquí te dejo moliendo. Vale, de acuerdo. Ya vendimos otro día a probar tu pan. Vale, de acuerdo. Gracias, venga, hasta luego. Y terminamos ya nuestro paseo por la provincia, aquí en Santibáñez de Zarzaguda, en el albergue. Un albergue que gestiona Voluntarred, que ahora nos van a explicar a qué se dedican, porque tengo aquí al director, a Juan José. ¿Qué tal, Juan José? Hola. Pues nada, encantados de recibirlos en vuestro albergue. Un gusto. Que gestiona, decía yo, Voluntarred. Uh-huh. Explícanos un poquito en qué consiste esta... Bueno, pues Voluntarred, escuela diocesana, nació hace ya 30 años como una escuela de ocio y tiempo libre para dar respuesta a las necesidades formativas que había en las asociaciones, las parroquias, para formar a jóvenes, sobre todo, para que luego hacían su trabajo como monitor y como coordinador. Es una escuela reconocida por la Junta de Castilla y León y luego, pues gracias a Dios, fuimos creciendo dotando de varios servicios, ¿no? Uno de los servicios que tenemos es el servicio de infraestructuras educativas, donde tenemos albergues. Tenemos tres albergues reconocidos por la Junta de Castilla y León como albergues turísticos, que uno es aquí donde estamos, el albergue en Santibáñez Zarzaguda, otro en Poza de la Sal y otro en Castillo de la Vega, muy cerquita de Aranda. ¿Vale? Si ahora nos están viendo grupos, ¿qué tienen que hacer para venir aquí a pasar, no sé, una semana, dos días, tres? Bueno, pues tenemos varias formas. Pueden entrar a la página web de Voluntarred, que es www.voluntarred.org, o la página de Albergues en Burgos, también, que ahí ven todas las instalaciones con fotos y servicios y demás. ¿Vale? ¿Qué ofrecéis también? ¿Qué es importante, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ofrecéis? Aquí en Santibáñez. Aquí en Santibáñez, bueno, nosotros ofrecemos más que nada las infraestructuras, ¿no? Porque había una necesidad de los grupos donde poder hacer sus actividades fuera de sus sedes de Burgos. Y desde ahí, pues bueno, como nuestra vocación es de servicio a los grupos, a las personas, al mundo del voluntariado, pues vimos que hacía falta también espacios donde poderse encontrar y reunirse. ¿Qué ofrecemos? Pues unas instalaciones grandes, adecuadas, para que grupos a partir de 30 puedan venir y hacer aquí sus actividades. ¿Hasta? ¿De 30? Hasta 90. Sí, 90. Y todos rondan ese número. Entre 90 es donde tenemos reconocido el número de personas. ¿Estáis contentos con el trabajo que se está realizando aquí en Santibáñez? Bueno, estamos contentos, sí, porque podemos responder a nuestra vocación de servicios. Estamos contentos porque hemos sido muy bien acogidos por el pueblo, por su alcaldesa, por todo el entorno. Y lo ven como otra forma de poder ayudar a este pueblo a dinamizarle pues económicamente y con un poco de alegría de juventud, que a veces pueden dar algún problema, nada, pero también pero eso da vida. Alegría, eso dicen y así lo antes constante. Había aquí cinco pueblos y digo cinco bares y venían de todos los pueblos, ahora fíjate, solo hay uno. Así que entonces los jóvenes van a darle mucho auge y mucho protagonismo al pueblo, que también es importante. Así la gente del pueblo lo vive y lo agradece. Pues nada, muchísimas gracias. Haremos algún reportaje porque creo que además hacéis muchas actividades y yo creo que es interesante también para conoceros un poquito más. Cuando queráis. Juan José, muchísimas gracias. Sí, por venir. Y a ustedes nada, decirles que si les apetece, el próximo miércoles a eso de las 11:30 de la noche seguiremos dando un paseo por la provincia. Adiós.